¿Y quién es ese otro, pues? Aita y yo. ¿Quién es Aita? No soy Polita, Maiti. Aquesta és una de les escenes de la pel·lícula 20.000 espècies d'abejas, una coproducció catalana de la directora basca Estíbaliz Urresola. En 20.000 espècies d'abejas he querido hacer un retrato sobre una familia y cómo aborda ese proceso, ese momento en el que el menor de los que hasta ese momento han leído como un niño, el menor de los tres hijos del personaje que interpreta Patricia López Arnaiz, reúne a lo largo de estas vacaciones de verano las herramientas, el lenguaje y el conocimiento suficiente para sentir que puede expresar a su familia, que se siente como una niña. La Coco, de 8 anys, protagonitza aquesta història on ella sent que alguna cosa dolenta li està passant que li impedeix encaixar amb la societat. Aquestes vacances en família, però, l'ajuden a ella i també ajuden a la família a trencar esquemes. Acompañar a una niña trans, en este caso, dentro del seno familiar, no tiene por qué ser un conflicto doliente, sufriente, sino que puede proporcionar también la ruptura de ciertas inercias viciadas, de muchos silencios, de secretos, de formas de entenderse a una misma y de relacionarse con los demás que no son auténticas. Per fer aquesta pel·lícula, Urresola s'ha basat en el cas d'un suïcidi al País Basc l'any 2018 d'un nen trans de 14 anys, uns fets que ressonen al que va passar fa pocs dies a Sallent. Era llamativo también que el propio día del estreno de la película pues sucediera en Sallent el caso de estos hermanos, hermanas, gemelos que se quitaban la vida porque no encontraban, por el sufrimiento y el malestar que les provocaba vivir en una sociedad tan rígida donde no encontraban un espacio para sí, ¿no? Para vivir en libertad. Per l'autora, aquest treball audiovisual ha de servir per construir societats més tolerants i diverses. Como rompiendo un poco esos moldes tan rígidos que generan tanto sufrimiento para esos lugares intermedios donde alguien puede sentirse no identificado y no legitimado para ser quien es. La pel·lícula ha arribat aquest dijous al Festival de Màlaga després que l'actriu basca i protagonista Sofia Otero guanyés l'Os de Plata a la Berlinale a millor interpretació protagonista.